Solo 3.800 de los más de 14.000 posesionarios de algún predio o terreno nacional en Quintana Roo realizó la actualización que tuvo como plazo el mes de mayo del año pasado. Por lo tanto, los que tengan con la posesión menos de 3 años y no realizaron dicho trámite podrían perder sus derechos sobre el predio, advirtió Cástulo Ramírez García, delegado en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado. Solicitantes de terrenos nacionales que tuvieran un proceso en marcha tenían la obligación de actualizar sus solicitudes, que iniciaba precisamente el 28 de noviembre y culminó el 29 de mayo del 2013. Entonces, muchos no actualizaron. En ese caso, bueno, pues tendremos que ver cuál es el procedimiento que va a seguir. En ese sentido, pues nos quedaron 3.800 que sí actualizaron y que son los que de manera prioritaria vamos a atender. En la recta final del sexenio de Felipe Calderón se modificó el artículo cuarto a la Ley de Ordenamiento y la Propiedad Rural para tener un control sobre los terrenos nacionales regularizados y obligaba a realizar una actualización cuyo proceso se debió hacer de noviembre de 2012 a mayo de 2013. Ahora en 2014 se dará prioridad a los 3.800 que iniciaron su proceso de actualización en tiempo y forma, y el resto corre riesgo de perder las tierras o predios en tanto no inicie dicho proceso de actualización. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivisión, Alberto Echazarreta.